Alfonso le gusta la manera tradicional de enamorar a una mujer. Presten atención, caballeros. Y las damas también pongan orejita, porque ahora se van a enterar cómo es que ellos lo hacen. Entonces, tú no usas, no, para ti la manera tradicional de enamorar a una mujer es lo que te gusta a ti. Sí. ¿Cuál es la manera tradicional? ¿Vas a un bar o si vas a un bar? ¿Cuál es el approach que tú haces para conquistar a una mujer? Bueno, primero que nada, yo tampoco descarto el online dating. Yo lo probé también para ver cómo funcionaba, porque yo viví en Barcelona, Tinder estaba en su momento de auge y eso era espectacular. ¡Wow! Señala, escoge, ¡pum! ¿Qué es esto? ¡Wow! Esto es una maravilla. Yo tenía, o sea, me hice un perfil, estudié el sistema, vi cómo era la foto perfecta, porque todo tienes que hacer un plan. O sea, me llovían likes. ¡Wow! Me llovían las citas. Pero después se tornó aburrido para mí porque no era algo que me retaba. Yo necesitaba salir a conquistar, porque soy como un león, me gusta la cacería. Y no es que yo necesite ir a un bar, yo puedo conocer chicas hermosas, mujeres hermosas, hasta corriendo a las 7 de la mañana. ¿Me entiendes? Cuando ya tú tienes ese mindset de que tú puedes, que no tienes pena, que tienes actitud, que sabes lo que quieres, y también de una manera natural, porque también lo hago ahora hoy en día por networking, porque las mujeres hoy en día son también emprendedoras, son empresarias. Tú te terminas conociendo a alguien que es dueña de una marca, de algo tan importante que yo simplemente salgo a conocer. Entonces llega un momento donde dije, bueno, ya, yo no quiero salir a conocer mujeres, no me interesa la parte sexual, ya, quiero conocer a la mujer de verdad. O sea, volvía más adictas a mí. Más ¡wow! Impresionante. Pero como, como a toda mujer. ¿Qué tú le decías? Dice que no y más. Y más. Pero ¿qué tú le decías? Pero ¿cómo? ¿Qué tú le decías? Fíjate el límite. Yo llegué a ponerme un anillo de mentira para decir que era casado. Y eso las atraía más. Yo tengo un wine lounge en Orlando, un bar, y yo era bar, me encanta hacer coctelería, hacer show y eso, y bueno, se me sentaban mujeres hermosas y yo tenía que decir, no, I'm sorry, I'm married, I cannot. Estoy casada, porque si no, me invitaban un trago que brincaban por encima del bar. Sí. Ay, qué angustia, ya le voy a quitar el anillo al mío, se lo quito ya. No, pero tú me contaste, él me había contado anteriormente que una de las líneas que él le decía a las mujeres, la de la primera noche, cuéntales, ¿qué era lo que tú decías? Llegué a un momento en decirle a las mujeres, mire, vamos a salir esta noche, me encantaría conocer, esto va a ser nuestra primera cita, pero yo tengo una regla. Mira, esta es tu cámara, corazón. Yo hago el amor en la primera cita. Les digo eso porque ay, sencillamente, y tú puedes creer lo que pasaba. ¿Qué pasaba? Me retaban a que, ¿por qué no? Que sí, que sí. Y yo, pero, no, que no. Porque si no hacemos nuestra primera cita, se pierde la magia. O sea, vamos a estirarlo. Dame una segunda cita. Pero te pregunto, pero eso era una estrategia, decirle a una mujer, yo no hago el amor en la primera cita, y nosotras las mujeres nos encantan los retos también. Él dice que no, yo digo que sí. ¿Era una estrategia o tú realmente sentías que yo no quiero una mujer tan fácil? Exactamente, nació sin saberlo. Yo no lo planeé, que dije, bueno, voy a probar esta estrategia para ver si fue. No, sino que simplemente quería estirar más el proceso de seducción. Quería que durara más porque ya era como que nos conocíamos, bueno, así vamos a pasar el rato en la cama. Bien, ya, pero después se pierde y me gustas de verdad. Si quieres que esto dure más tiempo, dime que no. O sea, te vamos a estirar, vamos a agarrarnos la mano, quítame la mano, me toca la mano. Ricardo Arjona, dime que no. Sí. Por buena o mala suerte, dije, bueno, no puede ser. ¿Sí? Ok, ¿qué consejo tú le das a esos hombres? Ajá. O sea, de todo lo que yo he aprendido. Primero que nada, tienes que ser un caballero. Tienes que llegar con seguridad. Ese es el truco, seguridad. Y como todo, ¿cómo se logra la seguridad? Con práctica. Ajá. Si tú haces algún deporte extremo, ¿cómo vas a mejorar? Todos los días yendo a practicar hasta que seas mejor. Entonces, el primer consejo es seguridad. Tienes que estar seguro de ti, que tú esta noche vas a salir a conquistar. Práctica, que tienes que salir a practicar todo el tiempo, todos los días, y tener un plan. Tú no puedes salir en la noche a la discoteca sin ningún tipo de estrategia, sin ninguna línea para break the ice, para hablar con la chica, regresar a tu casa, vamos a suponer que te fue mal esa noche, y volver a ir al día siguiente otra vez sin un plan, sin analizar tus errores. ¿Qué salió mal? ¿Por qué nadie bailó conmigo? ¿Qué fue lo que le dije que no le gustó? ¿Será como me veo? Hay que analizarlo como una estrategia de ventas, como un negocio. Tú tienes que ver qué salió mal. Si estoy haciendo algo recurrente y tengo que mejorar, la única manera de mejorar es haciendo.